Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del apartado de principios del entrenamiento, donde vamos a hablar acerca de la sobrecarga. Si nos recordamos, hemos visto los vídeos anteriores, habremos visto todo lo referente acerca de la especificidad. Este principio lo que nos dice es cómo debemos entrenar según nuestros objetivos. El objetivo de un sprinter es distinto que el objetivo de un maratoniano y es distinto del objetivo de un powerlifter. Entonces sus entrenamientos, si bien pueden tener factores en común, no pueden ser iguales. Tienen que ser específicos para cada objetivo. Pues cuando hablamos de la sobrecarga, esto también se cumple en todos los tipos de entrenamiento. Podríamos decir que la especificidad y la sobrecarga son los pilares básicos de los principios del entrenamiento. Porque si realizamos estos dos, vamos a tener una buena mejora acercándonos a nuestros objetivos. Aunque si realizamos los 7 principios, tendríamos una mejora ya total. O sea, ya estaríamos muchísimo más especializados en nuestro sistema de entrenamiento. Cuando hablamos de sobrecarga, tendríamos que hablar de cómo se produce la sobrecarga, cuándo se produce. Y hablamos de que la sobrecarga es el estímulo que se encuentra dentro de nuestro máximo umbral adaptativo. ¿Esto qué quiere decir? Podemos entrenar de tres maneras: muy poco, mucho y medio. Lo ideal, medio. ¿Por qué? Si entrenamos muy poco, con un volumen bajo, con unas intensidades que no nos suponen ningún esfuerzo, estamos hablando de un subentrenamiento. Realizamos un entrenamiento con unos estímulos que a nosotros no nos estimulan, entonces no necesitamos adaptarnos a ellos porque ya estamos adaptados. Un ejemplo sería ir al gimnasio y si puedes levantar, imaginemos en peso muerto, 100 kilos a 20 repeticiones, realizar 50 kilos a 10 repeticiones no nos va a suponer ningún estímulo porque nosotros estamos adaptados a un estímulo mayor. Por otro lado, si podemos realizar 100 kilos a 20 repeticiones y estamos metiendo series de ese número de repeticiones, o incluso un poco menos a lo mejor, 5 series de 18 repeticiones con 100 kilos. Estamos sobreentrenando porque estamos por encima del estímulo que podemos tolerar. Si es que podemos realizar ese entrenamiento, desde luego no vamos a poder adaptarnos a él. Entonces, lo ideal sería un punto intermedio. Un punto intermedio en el que encontramos una zona óptima de estímulo frente a adaptación. El estímulo es el suficiente para crearnos una adaptación. Hablaremos más tarde de ello. También debemos hablar de que la media de la nueva sobrecarga debe de ser superior a la de la anterior progresión, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Si yo hago la media entre volumen, intensidad del entrenamiento de esta progresión, tiene que estar por encima de la anterior, si no, no hay sobrecarga, ¿vale? Cuando hablamos de sobrecarga, hablamos de que tenemos un rendimiento y tenemos una fatiga. A medida que aumentamos en los días en la progresión, vamos a ir aumentando la fatiga y nuestro rendimiento se va a ver disminuido. ¿Qué va a pasar cuando descansamos? ¿Por qué es tan importante el descanso? Porque aunque perdemos cierta adaptación, la recuperaremos la misma que teníamos y un poco más por el principio de supercompensación. ¿Esto qué quiere decir? Yo tiro hoy, tiro mañana, cada día estoy teniendo más fatiga, entonces habrá un día a la semana que tendré que descansar, uno o dos. Para eso está ese descanso y cuando vuelva, mi cuerpo habrá limpiado esa fatiga y mi rendimiento irá aumentando. Y así es como se producen las mejoras en cualquier sistema de entrenamiento de cualquier deporte. Aquí hablaremos sobre los tipos de umbrales que hay. Esta gráfica no es la ideal para mí, pero es la que más se asemeja a mi concepción de ideal acerca de la sobrecarga. Hablaríamos del umbral de tolerancia y del umbral de mantenimiento. Estos dos umbrales es donde tendríamos que entrenar, como hemos visto dos diapositivas antes. Cuando hablamos de umbral de mantenimiento, hablamos del esfuerzo mínimo que tenemos que hacer para mantener nuestras adaptaciones. Si tú dejas el gimnasio, pierdes tus adaptaciones, evidentemente, porque al cuerpo no le compensa tener masa muscular ni tener una fuerza excesiva, dado que no la usas nunca. Entonces, haces lo mínimo para mantenerte. Por debajo de ese tipo de estímulos, perderíamos adaptaciones. Y luego, si hablamos por encima del umbral de tolerancia, estaríamos sobreentrenando. Le estamos dando al cuerpo un estímulo del cual no nos podemos adaptar. Entonces, lo ideal sería el punto medio. El punto medio, que van a ser tres puntos para mí, ahí, sin embargo, vienen dos. Sería
La dosis mínima, ¿esto qué quiere decir? El mínimo volumen al que te puede producir una adaptación, o sea, haces un poco más de estímulo y ahí te puedes adaptar. También puedes hacer lo máximo a lo que te puedes adaptar, o sea, el máximo volumen a lo que te vas a poder adaptar por tu volumen recuperable. Y luego tendríamos el punto intermedio, que para mí es la zona óptima, que sería entre lo mínimo que te va a producir una adaptación y lo máximo a lo que te vas a poder adaptar. El punto medio para mí sería lo ideal. Hay gente que también trabaja en el punto mínimo para crear una adaptación, para hacer progresiones más largas. También tenemos que tener en cuenta cuánto dura nuestra progresión. Si es una progresión muy corta, utilizaríamos el máximo estímulo al que nos podamos adaptar. Y si fuera una progresión muy larga en el tiempo, utilizaríamos un estímulo que nos crea una adaptación mínima, pero que sigamos adaptándonos. Ahora deberíamos hablar sobre el máximo volumen recuperable. Cuando hablamos de esto, hablamos de cuánto trabajo podemos hacer y del cual nos podemos recuperar. Hay mucha gente que me pregunta, no, pero ¿cómo sé yo cuánto es mi volumen recuperable? Esto depende mucho de la persona, esto solo se consigue con la experiencia. Yo no te puedo decir que tu máximo volumen recuperable son 30 series, o son 40, o son 5. No te lo puedo decir porque yo no sé tus sensaciones y no sé lo que notas a lo largo de los entrenamientos. Lo que sí que es verdad que esto se consigue con el tiempo y que con el tiempo va aumentando tu volumen recuperable. Por eso al principio de cuando empezamos en el gimnasio, nuestro volumen de entrenamiento no debería ser muy alto. Y cuando tenemos una gran experiencia podemos aguantar sistemas de entrenamiento muchísimo más exigentes. El máximo volumen recuperable no se mantiene en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Si tú estás comiendo bien, tú estás teniendo una nutrición adecuada, estás entrenando a horas del día que te vienen bien, tu máximo volumen recuperable será más alto que si no duermes, si no comes bien. Entonces, tú no tienes siempre el máximo volumen recuperable, depende de otros factores. Factores ambientales, si hace calor, si hace frío. Factores psicológicos, si psicológicamente estás bien, si tienes mucho estrés. Al final, el máximo volumen recuperable es un factor que es muy variable a lo largo del tiempo y según el tipo de persona. Hay gente que a lo mejor aguanta mejor un entrenamiento de espalda y tiene una máxima tolerancia a un volumen alto, y gente que, por ejemplo, en pecho tiene mayor tolerancia y viceversa. Entonces, cada persona ahí es un mundo y cada uno tiene su propio volumen recuperable. Ahora vamos a empezar a hablar sobre la sobrecarga, la hipertrofia, y para eso tenemos que tener dos cosas en cuenta. La primera y más importante de ellas es que cuando hablamos de sobrecarga en hipertrofia, el porcentaje tiene que ser de mayor del 60% de una RM. ¿Esto qué quiere decir? Hay tablas donde te hablan de 60% son 15, otros te hablan que son 12, otros que son 10 repeticiones. 60%, yo diría que una carga que te permita hacer como mucho 15 repeticiones, porque no olvidemos que la hipertrofia hablamos de entre 6 o 5 a 12. Entonces, cuando hablamos de sobrecarga en hipertrofia, tenemos que hablar de cómo mejorarla, y cómo podemos mejorarla mediante tres puntos. Podemos hablar de un mayor volumen manteniendo la intensidad. ¿Esto cómo se haría? Pues añadiendo una serie, pero con la misma carga. También podemos hablar de una mayor intensidad manteniendo el volumen. Esto quiere decir hacer el mismo número de series con el mismo número de repeticiones, pero aumentando la carga. Y también podemos aumentar tanto el volumen como la carga, pero en un nivel más bajo. Si, por ejemplo, cuando hablamos de subir volumen, subimos una serie y hacemos, en vez de 4x10, 5x10. Y la intensidad la dejamos igual. Si hablamos de subir la intensidad, podemos decir, hago 4x10 con 100 kilos, por la semana que viene 4x10 con 105 kilos. Cuando hablamos de subir ambas, podemos hablar, por ejemplo, de, en vez de hacer 4x10 con 100 kilos, hacer 4x12, subiendo un poco el volumen, y en vez de 100 kilos, pues 102. Entonces ya hemos subido un poco el volumen y un poco la intensidad. Y eso es lo que debemos de realizar cuando hablamos de sobrecargar en hipertrofia, pero es distinto de cuando hablamos de sobrecargar en fuerza, como veremos a continuación. Primero, los porcentajes ya son distintos, ya no son 60%, sino que son 75%. Como veis ahí, son un peso que te permita hacer 10 repeticiones o menos. Tenemos que hablar también de la intensidad. La intensidad no se trata de cuánto nos cuesta en hacer el trabajo,
significa cuánto porcentaje de carga estamos levantando respecto a nuestro máximo. Esto quiere decir, tú te puedes esforzar mucho y hacer una serie de 50 repeticiones con 60 kilos en press de banca, pero eso no te produce una intensidad alta. O sea, tú piensas que te ha cansado mucho, evidentemente te ha cansado mucho, pero está muy lejos de la carga máxima que tú puedes levantar a una RM. Entonces, aquí hablaríamos de intensidad media cuando estamos por encima del 75% de una RM y de intensidad alta cuando estamos por encima del 95% de una RM. Y bueno, hay unas diferencias entre fuerza y hipertrofia que no sé si habéis notado, que es la fuerza, aumentamos la intensidad. Vemos que la intensidad en el entrenamiento de hipertrofia es media, mientras que en fuerza es alta. El volumen de entrenamiento de hipertrofia es alto, mientras que el de fuerza es medio. ¿Y esto por qué es? Muy sencillo, porque cuando hacemos fuerza lo que estamos haciendo son conexiones neurales y lo que nos interesa es aumentar la intensidad, el porcentaje de carga. Y si hacemos esto con un volumen alto, lo único que vamos a crear es una gran fatiga de la cual no nos vamos a poder recuperar para el siguiente entrenamiento. Mientras que cuando hablamos de hipertrofia podemos hablar de aumentar volumen y de aumentar intensidad, pero lo más interesante es aumentar volumen. Aunque es verdad que en fuerza el volumen tiende a disminuir, como veremos a continuación, en la fase final de la sobrecarga, esto es cuando nos vamos a preparar para una repetición máxima, lo que queremos hacer es, primero, acercarnos a una repetición máxima. Para ello, vamos a utilizar cargas mayores del 85%, que sería más o menos lo que nos permite hacer 6 repeticiones o menos. Siempre con una buena técnica. No es lo mismo nuestra puesta en escena cuando realizamos 6 repeticiones y cuando realizamos 1. Por eso tenemos que acercarnos a estas cargas. No podemos estar antes de competición sin habernos acercado a cargas similares a las de nuestro 1RM, porque la técnica varía bastante. También debemos mantener nuestras ganancias en fuerza. No sirve de nada ir a hacer una repetición. Es útil cuando estamos cerca de la competición, pero no 3 meses antes, porque entonces estamos perdiendo todas las ganancias de fuerza, las estamos perdiendo porque estamos haciendo un volumen muy bajo y una intensidad, aunque alta, con un volumen bajo se convierte en una intensidad que no nos va a crear un estímulo al que vamos a seguir adaptándonos. Y debemos controlar mucho la fatiga. Cuando estamos en la fase final y queremos buscar nuestra 1RM, evidentemente el volumen debe descender porque la fatiga se va a acumular. Y lo interesante aquí es tener la mínima fatiga posible para poder realizar el levantamiento con la mayor fuerza posible. No vale para nada ir a una competición fatigado, eso sería absurdo. La fatiga, la sobrecarga la hemos hecho antes. Ahora ya nos hemos recuperado y vamos a la competición con el cuerpo en un estado de forma increíble y sin ningún tipo de fatiga. Por eso se hace un descanso previo, por ejemplo a las Olimpiadas, el último día no están entrando a tope. ¿Por qué? Porque lo que harían sería acumular fatiga. Pues aquí sería igual, no puede ser que estemos probando el día antes de la competición un entrenamiento que nos esté fatigando, porque entonces nuestra puesta a punto en la competición, a la que debemos llegar en las mejores condiciones, no va a ser tan buena. Y por último hablaríamos de la psicología. La psicología es muy importante, ya no solo si competimos, si queremos mejorar nuestras marcas. Hay muchas veces en las que nos ponemos un peso que no estamos seguros de si vamos a levantar. Si no estamos seguros, no es una buena idea ponerse debajo, pero tampoco podemos tener miedo a progresar. Hay un problema y es, si yo tiro 100 kilos a una y te ves seguro ese día para tirar 105 kilos, si te ves seguro yo te recomiendo hacerlo. Yo personalmente, luego habrá sitios donde te digan que no, pero yo, si te ves seguro, hazlo. Si tú crees que algo va a funcionar, probablemente funcione. Pero si tú tiras 100 y vas ni muy bien ni tampoco muy muy mal, pero no demasiado bien, y tu compañero te dice, no, venga, prueba 105, vamos a ver, si tú no estás confiante no lo vas a poder hacer. Y he visto muchísimas veces gente que tira a 100, porque todo el mundo quiere llegar a 100 en press de banca, al final es una meta, luego vienen los 3 platos, los 4, los 5, pues tira a 100, y lo hacen muy ajustados, y le dicen, no, venga, ponte más, que hoy estás bien, pero no se ven confiados, y lo que consiguen es bajar, y ni siquiera la sacan del pecho. No es que tú no tengas fuerza, evidentemente, si has hecho 100, 101 lo puedes llevar un poco más alto,
El problema es que se ha fatigado antes y no está confiante para tirar. Y si no tienes confianza para tirar, es absurdo tirar. Entonces, yo hay muchas veces que me toca una repetición máxima y digo, hoy no me veo confiante, a lo mejor debo esperar a mañana a ver si me veo mejor, porque si no te ves con confianza es absurdo llegar así. Evidentemente, la progresión ha tenido que ser lo suficientemente buena como para haberte creado esa confianza. No vas a levantar un día 100 e intentar 110 en competición, pero si has tenido la suficiente confianza, estás muy cerca. Sí que se puede hacer perfectamente. Yo, por ejemplo, antes, cuando no entrenaba tan específicamente como ahora, intentaba levantar a una RM tres veces la misma carga. ¿Esto qué quiere decir? Yo hacía un día, imaginemos, 160 en pre-banca y hacía una. Cuando me volvía a tocar, volvía a hacer una. Y si lo conseguía tres veces y cada vez notaba mejores sensaciones, subía de peso. Pero no la hacía una, en la siguiente mes intentaba hacer dos, eso es absurdo, porque en un mes no vas a mejorar el doble. O sea, de una a dos en un mes, si ya tienes un cierto nivel, es bastante complicado llegar. Entonces, la psicología es muy importante. También hay que tener en cuenta que hay veces que nos asusta la barra. ¿Esto qué quiere decir? Tú coges la barra, ves que no la has levantado del suelo, por ejemplo en el peso muerto, y se está doblando. O ves que estás en press de banca, la levantas y se está doblando la barra. Y al final es verdad que el ver eso o te puede motivar o te puede dar un poco de miedo. Entonces, siempre que vayas a tirar, tienes que estar seguro. También digo una cosa, es muchísimo más fácil mejorar en una repetición, tirar una repetición, afrontar una repetición máxima, que afrontar 20, por ejemplo. Si tú te pones, yo en mi caso, me puse, yo qué sé, 170 en press de banca, una, sé que es bajar y subir, y ya está. Sin embargo, si te pones 120 y vas a hacer 20, te da mucho tiempo a pensar si vas a poder o no. ¿Por qué? Porque las 10 primeras van fluidas, hasta la 15 va fluido, pero a partir de la 15 es cuando hay que empezar a apretar. Y es cuando mentalmente tienes que decir, ¿voy a llegar o no? De 15 a 20 hay un mundo, son 5 repeticiones en las que ninguna vas bien. Entonces, esas, desde mi punto de vista, son las que más asustan, las repeticiones en las que te dan mucho tiempo a pensar en una repetición o sube o no sube. Sin embargo, cuando llegas a 20, incluso cuando vas una serie a 30, a ver cuánto haces de máximo, cuánto peso puedes levantar a 30, ahí sí que empiezas a darte tiempo a decir, me rindo o no. Sin embargo, en una, desde luego, no te da tiempo. Y bueno, esto ha sido todo sobre la sobrecarga. Este solo se puede meter en un único vídeo. Ya hemos hablado de la especificidad y sobrecarga, que como os he dicho, serían los pilares básicos. Y en el siguiente vídeo hablaremos acerca de la gestión de la fatiga, cómo debemos entrenar para recuperarnos, saber si estamos demasiado fatigados y no caer en el sobreentrenamiento, y no mucho más que añadir. Simplemente espero que os haya gustado, espero que estéis aprendiendo algo acerca de los principios del entrenamiento, con que una sola persona aprenda algo ya me vale, me doy por satisfecho. Y bueno, si tenéis alguna duda lo ponéis abajo en comentarios. Yo creo, he intentado hacerlo de una manera en la que no haya dudas, creo que lo he explicado bastante parte por parte, no creo que me haya dejado nada fuera. Si me he dejado algo fuera me lo ponéis y hago un vídeo donde añado algunos matices, pero bueno, yo creo que se ha entendido bien, así que no mucho más, como siempre, pasarlo bien, entrenar duro y nos vemos en el siguiente vídeo, así que un saludo.